Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo resumen informativo en donde te acercaremos los principales titulares de la jornada. Provincia y municipio firmaron convenios de cooperación. Se impulsarán acciones vinculadas al hábitat social, al saneamiento de asentamientos irregulares, la entrega de escrituras y el fortalecimiento de la economía familiar. Continúa el fuego en San Pedro Norte. En el flanco este del lugar, el fuego está contenido con perímetros inestables. Se encuentra en estado activo el flanco sur. Allí trabajan 25 efectivos de bomberos voluntarios. Apertura turística en Calamuchita. La comunidad regional Calamuchita se encuentra en tratativas para poder habilitar el turismo provincial en noviembre. A nivel nacional sería en enero del 2021. Las fechas del turismo en los distintos niveles. Según la información vertida por distintos funcionarios, y aunque falta la confirmación oficial del gobierno de Córdoba, ya estarían cerradas las fechas del turismo regional, interdepartamental y nacional. Una docena de muertes por coronavirus en Calamuchita. La 12ª víctima se dio a conocer ayer. Se trata de una mujer de 83 años de Santa Rosa de Calamuchita que estaba internada en un establecimiento privado de Altagracia. Los Reartes. Vuelve a habilitarse el Centro Cultural Pocho Arana. Las actividades se habían suspendido cuando se dieron los primeros casos positivos de coronavirus en la localidad. Abrirá sus puertas otra vez el 2 de noviembre. Estos fueron los principales titulares de la jornada. Recordá que para mayor información puedes ingresar a www.laola.com.ar. Además, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como La Ola Digital. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.